Hi, my name is Giovanni, tu chef de confianza. Welcome to my kitchen. Hoy haremos guacamole. Te compartiré mi receta. El diablo está en los detalles. Para nuestra preparación es necesario el molcamix. Limón, tomatoes, cebolleros, chile yucateco, cilantro, pizcas de cristales salinos, avocados, claré. Antes de continuar la receta, queremos aprovechar el tiempo para mandar un saludo a nuestros seguidores desde otras partes del mundo. Un saludo para David desde Cambridge, Diana desde Seattle, Gerard Pique de parte de Clara Chia. Gracias a nuestros televidentes que nos siguen consumiendo. Continuamos con la receta. Vamos a empezar abriendo nuestro avocado. ¡Qué beautiful! This is beautiful. No importa que te veas rupestre. Tú agarre el aguacate con las manos. Vamos a continuar poniendo unas pequeñas hojitas de nuestro cilantro. ¡Wow! El olor es delicious. Vamos a cortar un poco de nuestro tomato. Ahorita que estoy cortando cebolla, me acuerdo del año pasado que perdimos en mi familia a una persona muy importante. Her name is Isabel, the Queen. Le mandamos un saludo y bendición. A donde quiera que esté, corta por favor, porque me necesito limpiar las lágrimas. Y una vez que cortamos tomatoes and cebolleros, la vamos a incrustar dentro de nuestro molcamix. Continuamos invirtiendo nuestros cristales salinos. Nos falta un acento de acidez, que se lo va a dar de lemon. My mouth is water. O sea, mi boca se está haciendo agua. Si tú tienes raíces mexicanas, no se te olvide ponerle el chile, the chile, en rodajitas muy finamente picadas. Con nuestra licuadora artesanal vamos a darle durísimo. Me encanta compartir esto con mis amigos americanos porque podemos revivir nuestro país, México, a través de nuestros sabores. Después de haberlo licuado por 5 minutos, tenemos nuestro guacamole, la mejor receta que te hayas comido en tu vida. Vamos a servirlo junto con totopos para probarlo. Acompáñenme. Churpia, comparte este guacamole con todos tus amigos y también en tus historias. Nos vemos en la siguiente receta. Bye. Igualadas. Viene la mejor parte. Vamos a probarlo. It's very delicious. Me hace acordarme de del Paso, Texas. Si quieres más recetas, comenta. Y recuerda, churpia la que no comenta. Bye.